En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi tras su doblete en Champions League ante el Brujas. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la noche redonda de Leo Messi en Champions League. Siguen cayendo los triunfos para un Paris Saint-Germain que no termina de convencer. En la última jornada de Champions, sin nada ya en juego, le tocó al Brujas caer derrotado, aunque los belgas, pese a ser inferiores, no le perdieron la cara al partido. El PSG ganó con claridad porque tiene dinamita arriba, aunque dejó que desear en el plano defensivo y también en el del sacrificio como conjunto. El segundo tiempo de los de Pochettino, ya con 3-0, fue deplorable, pese a que no había nada en juego. Antes, en los primeros 45 minutos, el PSG se había ganado la tranquilidad en el resto del choque, con un resultado un tanto engañoso, no tanto por no crear peligro, pues los franceses acumularon ocasiones ante un Brujas demasiado flojo atrás por las oportunidades que recibieron en su propia área. Los de Pochettino se adelantaron en el segundo minuto de juego en una acción que dejó claro por qué Mignolet fue un día portero del Liverpool y ya no lo es. El meta belga, que aún y así hizo un gran partido, tuvo manos de mantequilla en un centro de Nuno Mendes. Mbappé, el más listo de la clase, hizo el primero tras buscar el palo largo. El meta se redimió acto seguido con dos paradas al propio Mbappé y a Di María. Y es que el Brujas no se enteró de que el partido había comenzado hasta recién rebasado el primer cuarto de hora. El PSG lo veía tan fácil que incluso Gueye se animaba con una tijera que se iba a las nubes ya con el partido 2-0, después de que Mbappé hubiera capitalizado otra desatención defensiva después de un centro de Di María. Noah Lang, un jugadorazo al que el Brujas se le queda pequeño, comenzó la reacción de los visitantes ya con 2-0 en el marcador. No llegó por poco Van Aken a su buen centro desde la derecha y fue el propio Van Aken el que sirvió a De Ken le sale para que Donnarumma evitara el 2-1 con una gran parada. El PSG se valía del contragolpe para amedrentar a un Brujas que llegaba con ocasiones claras. Wijnaldum y Messi se durmieron en oportunidades más que claras y Mignolet siguió luciéndose ante el argentino, aunque nada pudo hacer en el 3-0 que llegó justo después de que Donnarumma evitara el 2-1 en un remate claro de Ritz. El gol con el que Leo igualó a Pelé fue una de sus ya habituales dianas de museo. Mbappé le buscó desde la banda en un contragolpe y Messi esperó a que la subida de Achraf le hiciera hueco. El habitual caracoleo del argentino llevó también su clásico sello, un golpeo con rosca al palo largo, imposible para el meta del Brujas. El PSG continuó aburriendo y apenas creó peligro más allá del penalti inocente con el que Messi pudo superar a Pelé con su gol 758. Por tanto, Messi que supera a Pelé en número de goles y a pesar de todas las críticas a las que está sometido desde su llegada a Francia, sigue engrandeciendo su leyenda en el fútbol mundial. Cuando Pelé se consagraba como el primer jugador planetario, es probable que muchos mirasen al futuro convencidos de que nunca nadie les alcanzaría, pero no contaban con otros dos de los mayores talentos que ha dado nunca el fútbol, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Hace 11 meses, el portugués rompía su estratosférica cifra de goles. Ahora el argentino lo logra con 2 años menos que su gran contrincante. Frente al Brujas, Messi hizo el gol que necesitaba para alcanzar los 757 goles. Logró el 758 en la segunda parte, en su trayectoria profesional, los mismos que las fuentes oficiales le documentan a Edson Arantes do Nascimento, un hito que llega después de que el rosarino superase los 77 tantos del propio Pelé con Brasil, lo que le convertía en el máximo artillero del fútbol sudamericano de selecciones. Por delante, el ex barcelonista tiene ahora a Josip Bican,
a quien se le computan oficialmente y en la élite 759 dianas. La lógica dice que lo conseguirá en no mucho y las dos bestias del siglo XXI, Messi y Cristiano, serán definitivamente los jugadores con más goles en la historia del fútbol profesional, al menos desde que la estadística lo puede ratificar. Entonces, nos haremos la misma pregunta que se hizo algún señor de Sao Paulo en los años 70. ¿Existirá alguien capaz de igualarlo? Lo que más impacta es que estas cifras lleguen cuando sus carreras, por mucho que se cacaree su ocaso, aún no tienen horizonte. A sus 36 años, Ronaldo ha vuelto al Manchester United para liderar en la que fue su casa un proyecto de élite y además no deja de romper registros capitaneando a la selección de Portugal. Messi, con 34, sigue rebosando talento y cuidando una condición física que mimada le puede llevar hasta donde su cabeza lo desee. Antes de abandonar Barcelona, Messi también se había hecho con un récord significativo de Pelé, aquel que un día pareció que no tendría final. Hablamos del de goles marcados con un mismo club, 643, en diciembre de 2020. La amenaza del Burofax se había disipado entonces y quedaba la duda de una renovación que nunca llegó. Al final, el 10 cuajó una última temporada estratosférica con la que paró el contador a 672. El 6 veces Balón de Oro jugó y marcó su último gol vestido de azulgrana el pasado 16 de mayo en la derrota contra el Celta, 6.065 días después de debutar oficialmente el 16 de octubre de 2004 en un derbi de liga ante el Español. Abandonaba el Camp Nou como máximo goleador histórico del club y habiendo fijado otros récords como el de máximo goleador en una temporada entre todas las competiciones, 73 goles en la temporada 2011-2012, también en un año natural, 91 en 2012, o el de más jornadas consecutivas de liga marcando 21 desde la 11 a la 34 de la campaña 12-13. Es claro, el principal artillero de la liga con 474 goles. Con la selección argentina, Messi se ha quitado al fin la espina de la Copa América. Suma con ella 80 goles en 156 partidos defendiendo la albiceleste, con la que sonrió por última vez antes del mal trago de su adiós al Barcelona. De momento le está costando arrancar en el PSG. Club nuevo, vida nueva, suma 5 tantos para los parisinos en 12 encuentros. Este último, su segundo en la Ligue 1. Messi supera así a Pelé en una cifra cargada de simbolismo. Asistimos en directo al recital de dos genios en constante comparación, pero que juntos no conocen rival. Por tanto, Messi, que sigue batiendo registros, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!